Pasó el fin de semana de Pascuas con mucho deporte en lo regional. Los feriados permitieron distribuir las actividades en distintos días. Por eso nos vamos a remontar al día jueves, donde Independiente adelantó su fecha de infantiles y recibió a Unión de Sunchales. Primer encuentro del año para los más chicos del Rojo, que tuvieron un buen acompañamiento de la familia durante la jornada. Ese mismo día, en Rivadavia Basketball Club, se disputó el primer Grand Prix del año en la categoría sub-16. El conjunto de Ariel Pache no pudo hilvanar triunfos durante el encuentro, que tuvo la presencia de Central de Ceres, Sportivo Suardi y Unión de San Guillermo. Del jueves pasamos al sábado, donde no hubo actividad en el básquet, pero sí noticias importantes con respecto a la parte institucional. Durante el fin de semana se conoció una resolución donde la Confederación Argentina de Básquet expulsaba a la Federación Santafesina por irregularidades cometidas en los últimos 4 años y por no haber aceptado la participación de un interventor electoral para las elecciones que estaban pautadas para este sábado 3 de abril. La Federación Santafesina, como respuesta, no estaba de acuerdo con el accionar de la Confederación, por lo que de manera legal quedaron en presentar un comunicado repudiando esta medida. En cuanto a las elecciones, el sábado se realizó la asamblea en la Federación Santafesina para elegir a las autoridades. Allí se presentó una lista única y Roberto Monti se transformó en el nuevo presidente de la Casa Madre del Básquet Santafesino. Ya pasando al día domingo, repasamos el viaje de la Primera División Femenina de Ferro, que estuvo en Vila para el último torneo de preparación. El equipo de Cusín llegó nuevamente a una final, donde cayó 1-0 ante un conjunto de San Francisco. El sorteo del fixture, recordamos, para el torneo femenino de la Liga Rafaelina de Fútbol será el martes 13 y el comienzo del mismo está pactado para el fin de semana del 17. Dentro del fútbol de Ferro, los veteranos más 35 también tuvieron acción, superando el ISA 3-2 en uno de los encuentros que se disputaron en la localidad de Calle Astacito. Para finalizar, nos metemos con el fútbol regional, donde hubo segunda fecha de la Liga Esperancina. San Martín de Progreso venció al Club Social y Deportivo Alumni por 3-2. El CRIDE sumó su primer triunfo, derrotando como local a Juventud de Laguna Paiva por 3-1, con goles de Emma Gómez y un doblete de Franco Izaguirre. Gran presencia san cristobalense. Unión de Santo Domingo, por su parte, cayó ante el Club Domingo Faustino Sarmiento por 1-0. No hay que descartar también lo que pasó el fin de semana en San Cristóbal con el torneo de las comunas y la primera fecha donde Santurce igualó 0-0 con Saralegui, Portugalete empató 1-1 con Aguará y Capibara venció 2-1 a Esteban Ram. La Cabral, por su parte, ha quedado libre. Así es como se nos fue este fin de semana largo de Pascuas, con mucha actividad deportiva, con el fútbol como principal protagonista. No nos vamos a olvidar, obviamente, lo que ha sido el partido de Independiente y su gran triunfo frente a Argentino de Vila. Uno de los hechos que más se destacó en San Cristóbal durante el fin de semana.